Muy buenas amigos y amigas del canal. Brutal rajada del exdirector de Sálvame, Sin Piedad contra Paz Padilla, ha declarado en una entrevista como invitado al programa de Malbert, en Querido Hater. Como cada miércoles, Querido Hater ha publicado una nueva entrega de su video podcast. En esta ocasión, Malbert ha recibido en su programa a David Valdeperas, exdirector de Sálvame que, además de hablar del final del programa, también ha tenido tiempo de comentar la polémica salida de Paz Padilla cuando la fulminaron del programa Sálvame. De los últimos tiempos de Sálvame, sin duda, el adiós de la presentadora gaditana fue uno de los más polémicos del programa. Tras un enganchón con Belén Esteban, Paz Padilla hizo mutis por el forro y desapareció del plató del magazine de Telecinco para no volver nunca más. Se nos rompió el humor. Dejó de pasárselo bien en el programa desde hacía mucho tiempo. Empezó a tener relaciones muy tensas con algunos de los colaboradores y dejó de ilusionarse con el espacio. Era un programa que necesitaba mucha energía y mucho compromiso de quien lo presenta, cuenta el que fuera director del espacio. Ella al principio lo disfrutaba y empezó a no pasárselo bien y eso se transmitió. Lo que podía ser una mala tarde se convirtió en su fin en el programa, reflexiona Valdeperas ante Malbert. Sobre su relación personal con Paz Padilla. Pese a que eran compañeros, el roce hizo el cariño y Valdeperas y Paz Padilla eran mucho más que director y presentadora. Su relación de amistad cruzó los platós hasta hace poco. Meses después del fin de Sálvame hubo un episodio que me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Es algo que yo hice con toda la buena intención, que a ella le llegó una información no exacta, y consideró que no me había portado bien con ella. Luego, obviamente, supo que se había equivocado, pero ahí lo dejó. Yo me creía su cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés. Por tener un aliado en la dirección en un show complicado. Es la única conclusión a la que puedo llegar, puntualiza David Valdeperas. Lo que sucede es que a Paz Padilla ya no le gustaba la forma que se estaba haciendo el programa Sálvame. Y eso es una de las cuestiones por la que Paz Padilla abandonó dicho programa. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.